Okay. Vale, comenzamos. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de Keep Coding. Para quienes nos conocen, bienvenidos nuevamente y quienes nos estén conociendo hoy, simplemente contarles que somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología y que venimos impartiendo formación desde el año 2012. Semana a semana organizamos webinars de todo tipo, como este. Y el día de hoy les quiero presentar a Julián, quien nos va a estar haciendo una introducción al uso y manejo de sistemas operativos basados en Linux. Julián, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues si os parece, empezamos con la presentación, ¿vale? Pues nada, al principio, antes de todo, pues bienvenidos al webinar. Espero que os guste y saquéis algo de provecho, ¿vale? Vamos a presentar el curso que hemos preparado para Keep Coding, ¿vale? En la plataforma de Keep Coding. Y vamos a ver un poco de qué va el curso y sobre todo lo que vamos a ir aprendiendo en él, ¿vale? Os dejo aquí el enlace al curso en la plataforma y podéis acceder. Vaya, se me ha ido. Podéis acceder y echar un vistazo aquí un poco a la descripción y tal. Y si os interesa, pues apuntaros, ¿vale? Un poco sobre mí, me presento. Soy Julián García Sotoca, soy ingeniero de telecomunicación. Llevo más de 15 años trabajando en el sector IT, ¿vale? Principalmente he trabajado en el sector turístico, en grandes compañías como Globalia, que es la matriz de Air Europa, Travel Plan o Halcón Viajes, entre otros. Y luego pasé por una cadena hotelera, Viva Hotels y Zafir Hotels. Y desde hace 2 años estoy trabajando en Bluekitty, que es una empresa del grupo Logitravel. ¿Vale? Como veis, todo muy relacionado con el sector turístico, ¿vale? Tras mi paso por la universidad, pues me quedé con ganas de aprender sobre sistemas operativos tipo Unix, ya que es un entorno muy, muy académico, ¿vale? Entonces, particularmente Linux lo permitía tener este tipo de entornos en casa. Básicamente podías hacer los laboratorios de la universidad, los podías hacer realizar desde casa, donde en la universidad teníamos unos sistemas Unix, el equivalente pues vendría a ser un Linux en casa, ¿vale? Nos permitía hacer todas esas tareas, ¿vale? Recuerdo haber instalado mi primer Linux desde un disquete, ¿vale? Alguno de vosotros igual ni sabe lo que, o nunca ha visto uno, ¿vale? Aquí encontré el otro día uno en casa, buscando entre los trastos, y creo que fue uno de los primeros el que instalé en el ordenador que tenía en ese momento. ¿Vale? Este creo que lo regalaban en alguna revista y debía ser de finales de los 90 más o menos. ¿Vale? Ya en el mundo profesional, pues el tema de Linux se ha convertido cada vez en algo más común. Y por ejemplo, en la actualidad, pues yo estoy trabajando con cerca del 95% o más de servidores Linux, ¿vale? Además es el principal sistema operativo que uso en el día a día. Vale, os dejo aquí mi contacto, mi Twitter y mi LinkedIn, por si alguien tiene alguna duda sobre el curso o quiere información, pues ahí estoy disponible. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver en el curso? ¿Vale? Me interesa que veáis las cuatro preguntas que normalmente alguien se hace cuando se quiere apuntar a un curso online. Online o no online o presencial, ¿vale? ¿A quién va dirigido? ¿Vale? Pues este curso lo hemos diseñado para gente con cero conocimientos de Linux, ¿vale? Alguien que nunca haya entrado en una terminal, que tenga miedo a instalarse un sistema operativo Linux, ¿vale? Pero que haya escuchado hablar de él y le interese, tenga cierto gusanillo por él, ¿vale? Pero los conocimientos técnicos no es necesario que tenga ninguno.
de respecto a Linux. ¿Vale? Se van a hacer un repaso de los conceptos más básicos y al final del curso, la última parte, ya es un poco más avanzado. ¿Vale? Quiere servir como punto de partida para un desarrollo profesional en el sector IT o ya sea porque bien se quiere reorientar la carrera hacia otro sector, hacia otro campo del mismo sector, o porque queremos tomar, por ejemplo, algún otro curso que veamos que Linux es un prerrequisito y no nos atrevemos porque no tenemos esos conocimientos previos, ¿vale? Entonces, con este curso pretendemos que esos conocimientos se alcancen, ¿vale? ¿Qué vamos a aprender? Un poco más adelante del webinar vamos a ver el índice, el temario de lo que veremos en el curso, ¿vale? Pero básicamente vamos a aprender a realizar las tareas básicas de administración y sobre todo enfocados a la línea de comando, ¿vale? ¿Qué requisitos necesitamos para seguir el curso, para hacer los ejercicios? Pues básicamente un ordenador normal con Linux, Windows o Mac que tenga... Yo recomiendo 8 GB de RAM, ¿vale? Ya que los laboratorios implican levantar algunas máquinas virtuales y todo eso consume un poco de recursos. Y es importante, pues, para que vaya un poco liviano la máquina, pues, que tenga RAM suficiente, ¿vale? Pero bueno, todo el curso lo podéis seguir, como os comento, con Windows, Linux o Mac. Todo el software que se usa está disponible en las tres plataformas. Y paradójicamente, aunque sea un curso de Linux, lo he tenido que grabar con Windows por requisitos de la plataforma. ¿Vale? Y la última pregunta, pues, ¿qué conocimientos previos debo tener? Básicamente, pues, saber encender el ordenador, instalar algún programita y un manejo básico. ¿Vale? Lo que vamos a ir viendo, pues, se ve muy detallado en las demostraciones. O espero que se vea muy detallado. Vale, creo que lo más importante es que se tengan ganas de aprender. ¿Por qué aprender a usar Linux? ¿Vale? Pues es una pregunta muy importante. ¿Vale? Básicamente tiene muchas respuestas, pero la primera de todas es porque Linux está en todas partes. ¿Vale? Básicamente todos los servicios en cloud están basados en sistemas Linux. ¿Vale? Como dice Bath, el cloud está hecho de servidores Linux, básicamente. ¿Vale? Lo podemos encontrar en superordenadores. ¿Vale? En esta imagen es el ordenador Fugaku, que es una foto tomada la semana pasada, el 16 de julio, donde se presentó el ranking de superordenadores más potentes del mundo, el top 500. ¿Vale? Y aquí tenemos el enlace también a las estadísticas. ¿Vale? Y se puede analizar las estadísticas en función del sistema operativo que corre sobre él. ¿Vale? Si nos fijamos en el reporte de junio de 2020, todos los superordenadores del mundo, los 500, del top 500, llevan Linux. ¿Vale? El 54% es Linux, 23% CentOS, que veremos que es una familia de Linux, es una versión, digamos, Cry Linux, ¿vale? Todos son versiones de Linux, ¿vale? Ya si filtrásemos por la familia, pues ahí sí que se ve más claro, ¿vale? El 100% son ordenadores Linux. Tenemos que remontarnos al informe de junio de 2017 para encontrar algo que no sea Linux, ¿vale? Y es un pequeño porcentaje ahí, no sé si se llega a ver, de máquinas Unix en este caso. ¿Vale? Si bajamos al final de la página, vemos que son dos ordenadores que llevaban un sistema operativo Unix. ¿Vale? Por eso creo que es también un tema importante aprender Linux, ¿vale? Porque está muy enfocado a la innovación y al I+D. Si vamos al detalle de un reporte más antiguo, a ver, por ejemplo, de 2003 o 2002, ¿vale? Vemos que el reparto era bastante diferente, ¿vale? La mayoría eran Unix y empezaba a haber un poco de Linux, ¿vale? Y luego había algún BSD por ahí que también es un derivado de Unix,
¿vale? Si vemos al, podemos ver la evolución en concreto de Unix, de la familia Unix, y vemos que antes, a principio, a finales de los 90, era lo que copaba casi el 100% de superordenadores y ha ido bajando la cuota hasta no tener ninguno. La estadística con Linux es la inversa. A ver si puedo ir. Vale, por Operating System Family. Si vamos al gráfico de evolución en función de los años, pues vemos que la gráfica es inversa, ¿vale? Desde nada, desde solo uno en el 98 a tener el 100% en el 2020 que estamos ahora. También lo tenemos Linux en dispositivos embebidos, en IoT, en móviles Android, en routers, en televisiones, en un montón de dispositivos, ¿vale? Incluso lo podemos encontrar en la tienda de Windows, ¿vale? Es una un poco paradójico, ¿vale? Otra de las razones de por qué aprender Linux es la alta demanda en el mercado laboral, ¿vale? Una simple búsqueda que hice hace unas semanas del término Linux en el buscador de ofertas de LinkedIn devolvía 2.400 resultados, ¿vale? Con la crisis que tenemos ahora mismo del coronavirus, con ERTES y ERES por todas partes, ¿vale? O sea que creo que es un campo donde siempre podemos tener alguna oferta. ¿Vale? Innovación. Si nos gustan los temas de innovación, pues es un punto a añadir, ¿vale? En muchísimos proyectos de investigación y desarrollo se utiliza Linux. Se implementa rápidamente cualquier innovación que salga en el mercado. Incluso hay algunas que salen en el ecosistema Linux y luego se portan a otros sistemas. Y luego ellos dicen que son los inventores, ¿vale? Para ejemplarizar esto, he sacado varios artículos de muylinux.com, son un poco antiguos, de 2014, por ejemplo, y aquí se comentaban pues algunas funciones que ya existían en Linux desde hacía mucho tiempo y se fueron implementando en Windows, por ejemplo, y lo sacaron así como si fuese una super novedad. Por ejemplo, los escritorios múltiples de KDE en Linux ya estaban en el 98 y Microsoft lo publicó lo sacó como novedad en 2015, y así como muchas otras. También con Apple también han salido algunos cosas que se asemejan mucho a cosas que ya había implementadas en el mundo Linux. ¿Vale? En estas fotos son fotos del CERN, que es, no sé si lo conocéis, es el acelerador de partículas de Suiza, ¿vale? Tienen un cloud privado montado exclusivamente con máquinas Linux, ¿vale? O la NASA, la foto de la derecha, que usó Linux en los robots que enviaron a Marte hace unos cuantos años, ¿vale? Y también se ha usado recientemente en los cohetes de SpaceX, ¿vale? Que os adjunto otro link a Stack Exchange, donde se comenta cómo es los componentes de estos cohetes, el hardware que lo componía, y básicamente son ordenadores con procesadores x86 y una instancia de Linux en cada core. ¿Vale? Como veis, en muchos proyectos de investigación e innovación se usa. ¿Quién no ha ido a hablar de Docker, Kubernetes? Todos los proyectos que están en boca de todos últimamente están fundamentados en tecnología Linux, ¿vale? Docker y Kubernetes corren sobre Linux, se han ido adaptando a otras tecnologías, pero el origen de todo fue en sistemas Linux, ¿vale? Y si entramos en el landscape de la CNCF, esta es la relación de proyectos de la que patrocina la CNCF, la Cloud Native Foundation, ¿vale? Y básicamente todos los proyectos tienen algo que ver con Linux, ¿vale? Todos los subproyectos que forman esta gran nube funcionan o tienen algo que ver
con Linux, ¿vale? O sea, si digo esto porque si os interesa meteros en el tema de Kubernetes o algún componente de por aquí, os interesa conocer cómo funciona un poco Linux o por lo menos a manejarlo un poco, ¿vale? Otro de los motivos es porque es el sistema operativo más usado en Internet, ¿vale? Como hemos comentado al principio, es el más usado en la mayoría de clouds públicas, por no decir en todas. En Amazon, por ejemplo, prácticamente todo es Linux. Esta estadística la he sacado de Cloud Market, ¿vale? Y tenemos que este quesito de aquí es de... lo marca como Linux, esto como Ubuntu, que también debe ser otra versión de Linux, Debian, otra parte, y al final, pues todos son familias de Linux, menos esta parte de aquí, este quesito de aquí, que son máquinas Windows. En otros clouds, como Azure, recientemente se dijo que ya era el sistema operativo más demandado por los clientes, ¿vale? Aquí os dejo otro artículo donde se comentaba esto. El vicepresidente de Microsoft hace 2 años declaró que alrededor de la mitad de la carga de Azure ya eran con máquinas Linux. Vale, y esta imagen salió hace unas pocas semanas en Twitter, ¿vale? Y la publicaron desde la cuenta oficial de Azure y señala que más del 50% de las máquinas pues ya corren Linux, tienen un mejor throughput de red, el top 100 de los clientes despliegan cargas en cargas de trabajo en Azure, en Linux, en Azure. Con lo que está cogiendo bastante peso ahí en Azure, ¿vale? Es muy personalizable, ¿vale? Ya no solo en el escritorio, como vemos aquí, pues cada uno se puede adaptar al escritorio y poner sus virguerías que más le guste, ¿vale? Pero también veremos durante el curso pues, que tenemos muchas opciones de instalar y si no nos gusta una versión, podemos cambiar a otra muy fácilmente y tenemos muchas opciones donde elegir, ¿vale? Tiene fama de ser estable y seguro, ¿vale? Con esto siempre hay polémica, ya que uno siempre piensa que lo suyo es lo mejor, ¿vale? Pero bajo mi experiencia pues puedo decir que he visto muchos servidores corriendo durante años sin haber ningún tipo de bug que hiciera que se tuviera que reiniciar. Vale, otra cosa es que eso sea una buena práctica, ¿vale? Porque quiere decir que nunca se ha parcheado, por ejemplo. ¿Vale? Y en cuanto a la seguridad, pues todos los sistemas operativos tienen sus bugs, sus vulnerabilidades, ¿vale? Y tampoco me gustan esos rankings donde se habla de que cierto sistema operativo es más seguro que otro, tal, porque al final creo que es más algo que tiene que ver con las buenas prácticas de operación del sistema operativo, ¿vale? De cómo se configura y cómo se administra. Vale, lo que sí que es un hecho factible es que la gran velocidad con la que se corrigen los agujeros de seguridad en el entorno Linux, ¿vale? Normalmente en las pocas horas de publicarse una vulnerabilidad, pues han salido los parches que lo corrigen y desde mi punto de vista eso pues lo hace muy, muy confiable. Vale, ya veremos también durante el curso que en cuanto a estabilidad, pues se pueden elegir unas versiones o unos sabores u otros. Vale, os presento también este artículo que encontré que es... cómo se ha diseñado o los principios de diseño de Linux en cuanto a seguridad, ¿vale? Que se diseñó pensando en la seguridad, ¿vale? Entonces, tiene 10 principios en los que se fundamenta el diseño de Linux, ¿vale? El tema de los permisos, del diseño abierto, perdón, que permite que todo el mundo pueda... analizar el código, registro de logs, diseño económico, que unas aplicaciones solo hagan unas cosas en concreto. El tema de los permisos ahora sí, que tengan poco una gestión muy, muy buena de permisos. ¿Vale? Os lo dejo aquí también, luego si eso lo pondremos en lo adjuntaremos. ¿Vale? Siguiendo. Otra de las cosas a tener en cuenta
es que es libre y open source, ¿vale? La gente que no conozca sobre estos conceptos, pues básicamente el software libre se refiere a que vamos a tener el código fuente de Linux y la mayoría de los componentes que forman el sistema, ¿vale? Vamos a poder hacer modificaciones y vamos a poder usar el programa libremente, ¿vale? Posiblemente si no somos desarrolladores, pues nunca vamos a aprovecharnos de esto, pero sí que es algo que nos permite tener cierta libertad, ¿vale? Como dijo Richard Stallman, hay que pensar en free como en libertad de expresión, no como en cerveza gratis, ¿vale? Ya que free puede significar gratis o libre en inglés, ¿vale? Y en el mundo anglosajón pues hay un poco de confusión en este tema, ¿vale? Hay que pensar en el software libre pues como que lo puedo usar libremente, no que sea gratis, ¿vale? Hay muchas, generalmente es gratis, podemos conseguir versiones gratis de Linux, pero también hay versiones de pago, ¿vale? Que requieren alguna licencia o algún contrato con un proveedor, ¿vale? O a lo mejor sí que lo puedes usar libremente, pero no te dan ciertas actualizaciones, por ejemplo. ¿Vale? Y el concepto de open source viene muy ligado y muchas veces no se puede determinar cuál es la diferencia entre el open source y el software libre, más allá de cuestiones filosóficas, ¿vale? Esto lo viene a explicar Richard Stallman en la página de la Free Software Foundation, ¿vale? Os dejo aquí el enlace también por si alguien está interesado en el tema y leerlo, pero bueno, ya queda un poco más fuera de los objetivos del curso, ¿vale? Otra de las grandes ventajas de usar Linux es la gran comunidad que tiene, ¿vale? Veremos durante el curso que hay miles de desarrolladores involucrados en el proyecto, además de otra gente, fundaciones, compañías que contribuyen, y la documentación de todos los proyectos es inmensa y por lo general muy, muy completa, ¿vale? Y luego, pues, además lo usan los malos de las películas, ¿vale? En muchísimas películas de hackers pues se ven que están usando terminales con Linux, ¿vale? Y con la película de Jurassic Park se veía que usaba un sistema Unix, que al fin y al cabo es sobre el que se inspiró Linux, ¿vale? Aquí tenemos un emulador del sistema de control de Jurassic Park. Vale. Bien, ya fuera de bromas. También es importante, pues, como he comentado al principio, ya que puede ser útil para otro tipo de formaciones, ¿vale? Si tenemos miedo por no tener conocimientos previos de Linux, ¿vale? En todos los bootcamps de Keep Coding, por ejemplo, pues es recomendable tener algunos conocimientos previos. Sobre todo, pues, en los de DevOps, Big Data y Cybersecurity, creo que es bastante importante tener ciertos conocimientos previos de Linux a la hora de empezarlo. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver en el curso? Lo he estructurado básicamente en tres partes, ¿vale? La primera sería cómo se instala y una vista rápida de las interfaces gráficas. La segunda parte incluiría todo lo que es el terminal de la línea de comandos, serían los temas del 4 al 6, ¿vale? Y el último bloque ya está compuesto por la parte de la instalación de software, hardware red y gestión de servicios, ¿vale? Es la parte ya un poco más avanzada del curso. ¿Vale? Vamos a repasando un poco a vista de pájaro, ¿vale? Y sin hacer demasiado spoiler, vamos a revisar pues estos temas, ¿vale? La idea es ir haciendo un repaso de cómo surgió, quién lo desarrolló, qué medios tenía, cuestiones filosóficas, de licenciamiento y cómo se construyó todo el ecosistema, ¿vale? Vamos a ver también cómo se instala. Realizaremos diferentes laboratorios con diferentes sabores, ¿vale? Con Ubuntu, SUSE. ¿Vale? Vamos a ver cómo son los diferentes entornos de escritorio, cuáles son las aplicaciones más comunes, cómo se accede a la configuración,
veremos cómo se realizan ciertos ajustes de personalización, ¿vale? Ya en el segundo bloque, pues vamos a ver pues cómo se entra en la terminal, vamos a ver cómo personalizarla y cómo navegar por ella. El siguiente tema quizás es el más denso, ya que se analiza los diferentes comandos de la línea de comandos, valga la redundancia, los más comunes. Hay muchos y por eso se hace es un poco más denso, más largo ese tema. ¿Vale? Hablaremos pues también de las herramientas y utilidades que nos proporciona la terminal de Linux y que luego otros han emulado. Vamos a ver comandos como, por ejemplo, como el cat, ¿vale? El head o el tail, ¿vale? Y veremos pues que no tienen nada que ver con los gatos, ¿vale? Ya lo veremos. En el último bloque vamos a trabajar sobre todo con Vagrant Vagrant sobre VirtualBox, ¿vale? Son dos herramientas, como he comentado antes, están disponibles en Windows, Mac y Linux, ¿vale? Por lo tanto, podéis realizar los mismos laboratorios en cualquier máquina con la que estéis trabajando. ¿Vale? Ya veremos que es una herramienta que permite el despliegue Vagrant, es una herramienta que permite el despliegue rápido de entornos de desarrollo y test. Y también hemos hecho algunos laboratorios únicamente con VirtualBox, ¿vale? Ya que nos permite así realizar las instalaciones, ¿vale? En este bloque vamos a ver cómo se instala el software también de la línea de comandos y veremos vamos a trabajar con hardware y haremos especial énfasis en gestión de discos y de sistema de ficheros. Vamos a ver las diferentes opciones de configuración de red que tenemos, ya que es una cosa que varía mucho de versión a versión. Es diferente en Windows, en Ubuntu que en CentOS, se gestiona diferente la red. Incluso también es diferente en la versión escritorio que en la versión servidor. ¿Vale? Y finalmente vamos a ver cómo es el proceso de arranque del sistema y cómo se gestionan los servicios. ¿Vale? Espero que al final del curso pues alguno entienda los memes que son muy comunes en Internet y que se desmitifiquen algunos prejuicios, ¿vale? Como por ejemplo que es difícil de instalar. ¿Vale? Normalmente estos memes hacen referencia siempre a la guerra que hubo a finales de los 90 y principios del 2000 entre Microsoft y el mundo Linux, ¿vale? Una vez Steve Ballmer en una conferencia, Steve Ballmer era el número 2 de Microsoft en aquella época, dijo que Linux era un cáncer, ¿vale? Era el número 2 de Microsoft por detrás de Bill Gates. Pero esta guerra fría entre los dos mundos terminó y el nuevo CEO de Microsoft ha hecho cambiar un poco de rumbo a la compañía y ha hecho que la relación sea mucho más amigable, ¿vale? De hecho, ahora Microsoft contribuye al desarrollo de Linux y a numerosos proyectos open source. ¿Vale? Recientemente, hace 18 de mayo, esta noticia es del 18 de mayo, el presidente de Microsoft dijo que estaban equivocados en cuanto al open source. ¿Vale? Este señor, Brad Smith, ¿vale? Era en ese momento, en el 2001, el abogado, uno de los principales abogados que luchó contra el open source y ahora pues hace estas declaraciones. ¿Vale? E incluso ya la semana pasada en la keynote de Apple ya mostraron a un escritorio de Linux corriendo sobre Mac. ¿Vale? Parece que nos hemos vuelto un poco locos en este sector. Vale, espero que este curso pues sirva para derribar mitos y desterrar algunos sistemas operativos propietarios de las máquinas con las que trabajáis. ¿Vale? Aunque acabamos de ver, yo tampoco soy muy partidario de estas guerras, ¿vale? Que cada uno debe elegir el que mejor se adapte a sus necesidades, ¿vale? Y en que cada caso es especial, ¿vale? Ya que estas guerras pues, no van a ninguna parte. Vale, pues vamos a hacer un poco de práctica antes de terminar el webinar para que no se haga tan aburrido, ¿vale? Y he preparado una pequeña máquina con CentOS. CentOS es una versión de Linux basada en Red Hat, ¿vale? Todo eso lo veremos en el curso, cómo es la evolución de las familias de sistemas operativos. ¿Vale? En este caso he montado una CentOS 8
y vamos a ver cómo realizar ciertas pequeñas configuraciones desde de tres maneras diferentes, ¿vale? La cuarta sería la que veríamos en el curso. ¿Vale? Para ello, he arrancado esta máquina virtual con VirtualBox y bueno, pues me conectaré con el usuario Keep Coding, ¿vale? Y este es el escritorio de CentOS, ¿vale? Es un escritorio muy, muy básico, muy pelado, ¿vale? Con muy pocas aplicaciones, ¿vale? Ya que es un sistema operativo muy enfocado a servidores, ¿vale? Bien. Otra opción que usaremos será mediante mediante el Copkit, ¿vale? Que es una herramienta de Red Hat, ¿vale? Bueno, en este caso de CentOS, ¿vale? Pero también se ha aportado a otros sistemas operativos, ¿vale? Para ello me conectaré con el usuario Keep Coding, con el mismo que he usado en el escritorio. Vale, y me cargará una interfaz web en este caso. Me he conectado a localhost 9090 desde mi máquina física porque he configurado el VirtualBox para que haga un NAT al puerto 9090 de la máquina virtual. Vale, ahora os enseño dónde está eso configurado para que no os perdáis. Vale, y la última forma con la que nos conectaremos será lo mismo, pero al puerto 10.000. Vale. Y en este caso pues usaremos el webmin. Entraré como root. Vale, es una otra interfaz gráfica que nos permitirá gestionar nuestra máquina Linux. Vale, mientras esta carga, vamos a ver el Copkit. Una de las tareas que vamos a ver en el curso pues va a ser acceso al terminal, ¿vale? Pues desde esta interfaz fácilmente podemos conectarnos a un terminal y aquí ya tendríamos acceso a una terminal. ¿Vale? Estaríamos en el home de Keep Coding y ya podríamos lanzar algunos comandos desde la misma interfaz web. En webmin igualmente tenemos acceso también a un terminal y ya tenemos acceso a una sesión de consola desde la interfaz web. Vale, en este caso, como he entrado como el usuario root, pues me dice que soy root. Vale, para cerrarlo aquí arriba. Vale, desde la máquina virtual pues fácilmente podríamos abrir el menú de actividades y aquí tendríamos un terminal, ¿vale? Son tres tareas que veis que he podido realizar muy fácilmente desde tres, lo he ejecutado de tres opciones, tres formas diferentes. Vale, otra de las cosas que vamos a ver pues va a ser la instalación de software y actualizaciones, ¿vale? Eso aparte de instalarlo desde la línea de comandos, pues lo podemos ver instalar desde Copkit. Únicamente podemos instalar actualizaciones, no nos deja instalar ningún paquete adicional, pero desde el webmin sí que nos dejaría, ¿vale? Para ello vamos a System Software Packages, por ejemplo, y aquí podríamos buscar un paquete. En este caso me interesaría buscar instalar el git, por ejemplo. Pues lo busco y ya le doy a instalar y ya automáticamente lo instalaría. Vale, tarda un pelín, pero ahora mismo pues ya lo está instalando. Si no estuviese ya instalado.
¿vale? Me saca la listado, now installing git. Y actualiza, instalaría el git, ¿vale? Lo que veremos nosotros desde en el curso, pues será cómo realizar esto manualmente o con desde línea de comandos para tener más control de ello. ¿Vale? Si quisiésemos actualizar los paquetes desde CockKit, pues instala all updates y ya automáticamente pues, arrancaría el actualizador de paquetes. Desde la interfaz gráfica, podríamos instalar software con la tienda de software de Genome, ¿vale? Que es el escritorio. Pero, como os he comentado, es una versión destinada a servidores, ¿vale? Y tiene muy pocas aplicaciones, ¿vale? Si nos fijamos en la tienda de software de Ubuntu, que es la máquina que tengo yo aquí corriendo, ¿eh? la mía personal, ¿vale? Pues aquí vemos sí que hay muchas más aplicaciones disponibles para instalar, ¿vale? En cuanto a juegos, tarda un pelín porque se tiene que descargar de internet todo el repositorio, el listado. Vale, pero sí que vemos que ahora veremos que hay más opciones. Si no me deja mal. Bueno, parece que va un poco lento esto. Debe ser algo de mi conexión a internet porque parece que va lento tanto en mi máquina física como en la virtual. Vale, bueno, si vemos aquí en el CockKit, pues ya está instalando paquetes, ¿vale? Está actualizando paquetes. Y en el Webmin, pues vemos que ya ha terminado de instalar. Bueno, de hecho ha dado un error. Vale, porque ha empezado a actualizar paquetes, ¿vale? No puede haber dos instalaciones concurrentes, ¿vale? Hasta que no termine la actualización de paquetes, no podemos instalar nada nuevo. Vale, dice que ya ha terminado, este sí que ha ido bien, y me dice que puedo reiniciar el sistema para que aplique algunas de las actualizaciones, ¿vale? Digo que de momento no, y aquí puedo ver un histórico de lo que he actualizado. Vale, otra de las cosas que vamos a ver pues son los procesos, el rendimiento de la máquina, ¿vale? Eso lo podemos ver en CockKit. Nos saca unos grafiquitos muy, muy chulos de cómo va de rendimiento, en cuanto a uso de CPU, a memoria, a swap, a disco, ¿vale? Todo esto veremos en el curso, pues cómo se mira desde línea de comandos, ¿vale? Además, en Webmin, además de eso, de estas grafiquitas nos permite ver el estado actual de los procesos. ¿Vale? Aquí vemos las mismas grafiquitas, bueno, parecidas, ¿vale? En cuanto a uso de CPU, y aquí sí que vemos las grafiquitas con el histórico, ¿vale? De las mismas métricas. Y además podemos ver el estado de los procesos. ¿Vale? Lo podemos ordenar por el ID, por usuario, por uso de CPU. ¿Vale? Podemos ordenarlo por varias métricas que nos interesen. Pues si queremos analizar cierto proceso o cierto problema que tengamos de rendimiento. ¿Vale? Eso desde la interfaz gráfica. Bueno, ahora sí que veis que ha cargado el tema de las aplicaciones de la tienda, ¿vale? Desde la interfaz gráfica lo veríamos desde el System Monitor. ¿Vale? Esta sería la misma vista que tenemos desde el CockKit y desde Webmin. ¿Vale? Procesos, recursos, las grafiquitas en tiempo real de CPU, memoria, red, ¿vale? Vendría a ser lo mismo. Y el uso de los discos.
¿Vale? Todo esto lo tenemos de tres formas diferentes. Y ya para ir terminando, podríamos ver cómo se crean los usuarios desde la interfaz gráfica. Y, por ejemplo, me voy a los ajustes. ¿Vale? Y la general, details. Aquí está, users. ¿Vale? Tengo que desbloquearlo si quiero crear, hacer acciones sobre esto, y necesito permisos de administrador. ¿Vale? Y el usuario KeepCoding tiene esos permisos. Me pide mi contraseña para asegurarme que soy yo. Una vez le doy permisos, pues ya me ha desbloqueado el botoncito de add user. Vale, y aquí le puedo crear un nuevo usuario. Vale, y en este caso le voy a permitir que cree un password la próxima vez que se loguee. Vale, y ya está. Con esto añadimos un usuario. Tan fácil como esto desde la interfaz gráfica. Vale, desde el CopKey, pues también es muy fácil en Accounts. Ya vemos que nos aparece el usuario que acabamos de crear desde la interfaz gráfica, pues podemos crear otro. Y aquí sí que le tenemos que indicar un password. Y lo crearíamos. Vaya. A ver, ya me deja. Bueno. Bueno, lo crearíamos así, ¿vale? Y indicándolo en password un poco más complicado. ¿Vale? Y desde Webmin, pues iríamos a... A ver si es aquí. No, estos son los usuarios de Webmin, sistema, users and groups. Y aquí sí que podríamos añadir un nuevo usuario. Create a new user. Y aquí veis que el formulario es un poco más complejo que el que estamos que hemos visto en el CopKit y en la interfaz gráfica. ¿Vale? Nos podemos meterle más parámetros. Por ejemplo, el user ID. ¿Vale? En este caso nos recomienda el 1002, pero podríamos ponerle otro que esté libre, ¿vale? Podemos rellenar más campos, ¿vale? El home que lo crea automáticamente, cuál va a ser la shell por defecto, ¿vale? Si queremos que password, no password, ¿vale? Muchas opciones, ¿vale? Y le daríamos a crear. Y ya lo está creando. Vale, si vamos, esto es la lista de todos los usuarios, ¿vale? En las otras interfaces solo nos mostraban los usuarios que no son de sistema, ¿vale? Y en este caso pues ya no salen todos, ¿vale? Aparte de los de sistema y los que no son de sistema, los de usuarios personales, digamos. ¿Vale? Y con esto yo creo que podemos dar casi ya por terminada la demo, la presentación, ¿vale? El objetivo del curso, ¿vale? Es que sepamos hacer unas ciertas tareas básicas, ¿vale? Todo lo que hemos estado viendo desde CopKit y Webmin, que sepamos hacerlo desde la línea de comandos, ¿vale? Si os interesa Webmin lo he encuentro que es mucho más completo. ¿Vale? Si os interesa navegar un poco por las opciones y tal,
creo que os ayudará bastante a entender lo que luego hace por debajo, lo que haremos por debajo con, durante el curso, ¿vale? Así que lo podemos dar ya por terminado y muchas gracias a todos por asistir. Y nada, las dudas que tengáis, ahora tenemos un ratillo para contestar. Sí, eso te iba a decir. Si te parece, habilitamos para preguntas. ¿Tenés acceso al chat? Sí. A ver. Vale. Quienes tengan preguntas pueden hacerlas ahora. Y dejamos los últimos 15 minutitos para responderlas. Vale, el link lo tienes tú, ¿se lo pasas tú, Jessica? Sí, me lo pasas tú a mí. Nosotros mañana, cuando cargamos el webinar, cargamos todo. Vale, pues luego te paso yo todos los links. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera preguntar? Vale, la distribución para pruebas de apps de ciberseguridad, pues la típica es Kali Linux, con esa es la que usa todo el mundo para ciberseguridad. Aunque bueno, yo te recomiendo pues que vayas probando con todas las que te vayan, pero que pruebes varias y que uses la que más se ajuste a lo que tú necesitas. Y el curso sí es para empezar a perder el miedo a Linux. Si alguna vez si tenéis miedo a usarlo, ese es el objetivo del curso. ¿El curso se basa en alguna distribución en concreto? No. He usado en las demos Ubuntu, CentOS y SUSE, ¿vale? Y luego, sobre todo, pues he explicado sobre Ubuntu y CentOS. ¿Vale? Ya que son las mayoritarias, ¿vale? Y al final SUSE pues, es muy parecido a CentOS. La pregunta de Richard, que cómo instalo Linux en Windows, yo lo uso con lo usé con VirtualBox, ¿vale? Con el VirtualBox te permite montar una máquina virtual. Si ya tú quieres instalar Linux en tu portátil que ya viene con Windows preinstalado, le puedes crear un dual boot o machacarte el Windows, ¿vale? Yo te recomiendo pues un dual boot pues por si las moscas algún día tienes que arrancar con Windows. Me pregunta Álvaro la distribución que aconsejo para iniciar infantes, niños que estén iniciando en tecnología. Yo creo que con Ubuntu la es suficiente, ¿vale? Hay algunas específicas para niños, ¿vale? Pero las que había están un poco desactualizadas, ¿vale? Yo recomiendo ir por Ubuntu, o si quieres algo más con un entorno gráfico más, no te diría más amigable, porque el de Ubuntu ya me parece a mí bastante bastante amigable, ¿vale? Pero también es un otro tipo de entorno de escritorio, es el Linux Mint. ¿Vale? Linux Mint, pues descárgate también varias versiones de escritorio. Vale, lo que me pregunta Fabián Ramírez, ¿qué se tiene que saber para ser administrador Linux? ¿Qué conocimientos tengo que tener para trabajar como admin de Linux? Pues básicamente con lo que sepas, si sigues el curso, lo que sepas al final del curso, yo creo que es un nivel junior el objetivo es que sea un nivel junior de administrador de sistemas, ¿vale? Que con ello ya puedas empezar a buscarte algún trabajo relacionado.
Y pregunta Marcos Cano, ¿en Big Data es habitual trabajar con alguna distribución en concreta? Yo, por mi experiencia, conozco casi todo Ubuntu y CentOS, ¿vale? Por eso he enfocado un poco el curso a esas dos distribuciones, ¿vale? Casi todo el mundo, nosotros, por ejemplo, en mi trabajo usamos Ubuntu, la versión servidor, pero también hay algunas aplicaciones que, por ejemplo, de Big Data, que están certificadas, digamos, para Red Hat o CentOS. Álvaro me pregunta que cuántas distribuciones diferentes existen y por qué existen tantas. Existen tantas pues porque la gente quería montar su distribución, adaptarla a sus necesidades, ¿vale? O porque ha habido empresas detrás que han querido montar su marca, ¿vale? Y revenderlo o revender luego servicios en función de eso. ¿Cuántas hay? Pues cientos. No te sabría decir. Hay una web por ahí. Se la pasaré a Jessica, ¿vale? Donde sale la familia de... Para que luego la publiquen en el YouTube. Donde sale la familia de distribuciones, el árbol, ¿vale? Y es inmenso, ¿vale? Básicamente hay tres... hay dos familias principales, que es la de Debian y la de Red Hat, ¿vale? Todas son, la mayoría son derivadas de esas dos. Richard vuelve a preguntar, ¿cuál es la diferencia de Ubuntu con Linux? ¿Vale? Ubuntu vendría a ser el sistema operativo y Linux es el núcleo, ¿vale? Todos los Ubuntu, CentOS, todas las distribuciones tienen un núcleo que es Linux, ¿vale? Eso es común en todas, ¿vale? Y luego cada uno pues le pone sus customizaciones. ¿Tienen algún curso donde se trate Linux en profundidad a nivel de kernel? Que yo sepa, no. No sé si Jessica tiene algún detalle más, pero creo que no. En el bootcamp de DevOps hacemos algo más avanzado, pero... No. De hecho, estamos actualizando el portfolio de cursos que ofrece Keep Coding y el curso de Julián es uno de los primeros que estamos lanzando en este 2020, en esta búsqueda de actualizar los contenidos y empezar a cubrir más la demanda que nos llega de los alumnos. Vale, luego pregunta también José Luis Díaz, ¿cómo funcionan las licencias GPL? Es que eso da para otro curso. Y es un poco complicado de explicar. Básicamente se fundamentan en las licencias de poder distribuir el software, de poder modificarlo y de poder usarlo. Vale, pero bueno, hay muchas licencias y muchas versiones y es un poco lioso, ¿vale? Luego algunas, dependiendo de la licencia, pues una se considera libre, otra se considera open source, ¿vale? Son temas un poco ya más filosóficos y un poco enrevesados. Álvaro Urquidi me pregunta, en cuanto a servidores, web, FTP, etcétera, ¿qué distribución y versión es la más recomendada? Lo mismo que en cuanto a Big Data, ¿vale? Ubuntu, CentOS, Debian, la que más se ajusta a tus preferencias, ¿vale? No, al fin y al cabo todo, vas a poder hacer lo mismo en todas y por suerte ya muchas están convergiendo, ¿vale? Muchos aspectos que antes eran muy diferentes entre unas distribuciones y otras, ahora mismo están convergiendo y se hacen de forma muy similar. Marcos Cano me pregunta si se toca algo de instalación y configuración de Arch. No hemos tocado Arch para nada en este curso. Respondo a la pregunta de Fabián. El curso tiene un descuento del 20%, es la promo lanzamiento. Pueden
pueden acceder a ella desde la plataforma, desde el sitio web de KeepCoin. Caso contrario, nos hacen saber y les enviamos el cupón de descuento. Si están suscriptos a nuestra plataforma, la semana pasada con el envío mensual hemos enviado el descuento del 20%. Pero bueno, también está lo hemos publicado en nuestras redes sociales y está vigente en la página web. De nada. ¿Alguien más con alguna pregunta, duda, consulta? Bueno, gracias, Álvaro. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar el webinar. Gracias a todos, como siempre, por venir, por seguirnos semana a semana en los webinars que organizamos de forma gratuita. En nuestra página web y en nuestras redes sociales pueden mantenerse al tanto de los próximos webinars que vamos a estar dando esta semana y la semana que viene. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.